Hola a todos, demonios y demonias. Aquí estamos otra vez con el Persona 3 Reload. Bueno, vamos a continuar que hoy por fin podemos derrotar al jefe. A la última sombra, porque hemos superado la prueba. Y lo de la teurgia de Fuca me gusta. Está bastante bien. Está muy bien mejorada. Con todo este último jefe no, me va a ayudar un montón. Vamos a dejar por hoy. Por favor, duerme bien. Muy bien, vamos allá. Esta noche hay luna llena. Aparece una sombra poderosa. La batalla final se aproxima. Debía quedarme en casa hoy para guardar fuerzas. ¡La tengo! ¡Está en el extremo sur del puente Moonlight! ¡La duodécima y última sombra! Así que se acabó. ¿Cómo era de esperar? Detecto cerca a más usuarios de persona. ¡Es Estrega! Saben que es su última oportunidad. Era de esperar, pero no seáis imprudentes. ¡Son ellos! Así nos ahorramos tener que buscarlos. Habéis luchado de forma admirable. Esta será nuestra última operación. Hay que procurar volver de una pieza. ¡Sí! ¡De acuerdo! Por supuesto. Es hora de la batalla final. La última sombra y Estrega nos esperan. La cosa es seria. Debería escoger a mi equipo con cabeza. Muy cierto. Pero yo creo que con Junpei y Mitsuru vamos bien sobrados. Porque los demás están subidos y ellos no. Y los estoy dejando muy de lado. Empieza a ver la luz al final del túnel. Vamos a repartir leña. Oye, ¿voy a estar en el equipo titular? Sí. El equipo está a tope, colega. Bueno, aquí lo sustituyo. Aigis. ¡Hecho, tío! Todo llegará a su fin esta noche. ¿Es que vaya contigo? Sí. Además, los miembros de la vanguardia. ¿Con quién me cambio? Por Sanada. Muy bien, vamos. Yukari ha ido a todas. Porque ella es la. Ella es la. Porque ella es la. Es la curandera titular del equipo. ¿Estás listo? Comenzar la operación. Bueno, vámonos. Muy bien, ten cuidado. Vamos. Vale, es hora de la batalla final. Pero primero tenemos que enfrentarnos a dos enemigos poderosos en el extremo sur del puente Moonlight. Ahí está, miradla. Se ve ahí la sombra ahí. O sea, sé que el enemigo se llama sombra, pero me refiero a la sombra de que está ahí arriba. Ya sabéis lo que hoy está en, ya sabéis lo que hoy está en juego. Decís que dais caza a las sombras para evitar la tragedia que provocarán. Aún así, incontables vidas se pierden a diario sin que intervengan. La capacidad de usar personas en sí misma no es mala. No tenéis motivos para rehusarla. ¿Por qué no lo admitís ya? ¿Realmente no deseáis acabar con la hora oscura? ¿Os estáis engañando por autocomplaceros? Te equivocas. No creo que verdaderamente lo penséis. No sois más que una panda de mocosos inmaduros. Eliminar la hora oscura implicaría eliminar vuestra existencia. ¿Cómo podéis concebir algo así? Vuestra impotencia es completamente incomprensible. Ya veo que nuestras metas son diametralmente opuestas. Es la hora, Jin. ¡Menudos idiotas! ¡No puedo ni veros! El destino decidirá quién perdura. ¡Adelante! Y eso que Takaya me ayudó la otra vez. Ahí está la sombra. ¡Estos dos van en serio! No sé que podemos conseguirlo. Sí.
¡Oh! ¡Crítico! Claro, si tiene... ¡Ay, pobre Jin! Él ha recibido todos los críticos. Les toca a Takaya. Se ha recuperado. No sabéis cuándo rendiros. Subidón. Ay, si estuviese Ken, entonces es la hora de tu juicio. Mayagón, cuidado. Granada cegadora. La suerte no es lo único que tenéis de vuestro lado. Muy bien. Gerohidne. ¡Han hecho un cambio! Granada de mano. ¡Eh! ¿También pueden coordinar sus ataques? ¡No permitáis que ataquen vuestros puntos débiles! Pues confusión. Bloqueos, es que bloquean todo eso. Muy bien, ya hemos quedado bastante, eso de la verdad. ¡Hola! Buena esa, Junpei. Voy a firme. Usará. Era lo que estaba esperando. Bien, me ha mejorado stats, eso está bien. No, Rakuna no. Vamos, fula. Granada cegadora. Vale. Se le ha quitado lo del...
Lo del subidón se lo ha quitado. Ah, mira, que con este tengo esto. Matarunda. Os vais a rajar un poquito con el ataque reducido. Media lama. ¡Ey, Agón! ¡Madre mía! Ahora curamos a Mitsuru. Pero ya tengo todo preparado. Venga, hay un pey, un crítico. A este. Que es el que le hizo subidón. Joder, son más duros de lo que yo pensaba. ¡Olé! Luchando contra otros con el mismo poder. ¿Y qué adversarios más complicados son? Mirad cómo desperdicias vuestro potencial. Es totalmente incomprensible. Mudón. Uno menos. ¡Jin! ¡Vas a pagar por eso! Sí, sí, tranquilo. Tranquilo, que ahora te toca a ti. Ahora vas tú. ¡Hala! ¡Vete con él! ¡Hala! ¡Subid un poco! Aumenta la defensa del grupo 3 turnos. Pues... es que esto ya me lo hace Aegis. No lo voy a aprender. Porta muerte. Grave a todos los enemigos. Es mejor que esto que hace leve. O sea que haré porta muerte cuando pueda aprenderlo. Bien. Buyufidne. Pues lo darás por Púfula. Y hemos perdido. Un experimento no puede hacer frente a una persona que se ha despertado de manera natural. ¿Experimento? Para nosotros no es tan sencillo. Nuestros poderes no se despertaron de manera natural. Y tampoco podemos usarlos sin forzar el cuerpo. ¿Os acordáis de lo que llevaba vuestro colega muerto? Vosotros le dabais a Shinji los inhibidores. No tenéis ni pajolera idea de lo que ocurrirá si la hora oscura desaparece, ¿verdad? No afectará a las personas de a pie, ya que ellos no recuerdan nada, pero los usuarios de personas en la hora oscura. Jin,
Ya basta. En otras circunstancias nos retiraríamos. Pero esta noche no es una opción. Este cuerpo, por muy efímero que sea, no es nada sin mi poder. Así que solo queda una opción. Mostraré mi existencia aquí y ahora. ¿Qué estás haciendo? No hagas ninguna tontería. ¿Jin? Lo siento. Esas son tus palabras, no las mías. Habéis ganado. Derrotad a la sombra. Tal vez así veáis por lo que habéis estado luchando todo este tiempo. ¡Un momento! ¡No me digas que penséis saltar! Prefiero morir a rendirme ante vosotros. Mirad, así es como vivimos. ¡Han saltado! ¿Qué coño? No dejéis que os afecte, ha sido decisión suya. Aún no hemos acabado. Nuestro verdadero objetivo está esperando, centrémonos en él.